Fernando Solórzano, más conocido como el Flaco Solórzano, ¿cómo estás? Muy bien, aquí contento, pues, aquí terminando el viejo patch y muy contento con la función. Bueno, Fernando, creo que crear un personaje como este no debe ser nada fácil. Cuéntanos, ¿cómo hiciste para crearlo? El Pachanga, una historia de David Sánchez Juliao. Pues es una historia bastante larga, ¿sabes? Porque no se remonta a 4 o 5 meses de ensayo, sino esta fue la primera, no obra, sino digamos lo primero que hice frente al público. O sea, yo tenía 14 años en ese momento, 14, 15 años, el Pachanga de David Sánchez Juliao había salido, mi familia es costeña, yo estoy recién llegado a Bogotá, vengo de Cali, y mis primeros amigos en Bogotá fue mi familia costeña acá, primos, primos segundos, entonces nos reuníamos a escuchar el Pachanga. Llegó la semana cultural del colegio y yo dije, yo quiero hacer el Pachanga. ¿Y qué fue lo que más te gustó de crear este personaje? A mí lo que más me gusta del Pachanga y el texto es que el texto es un relato muy vivo de lo que es el espíritu costeño. Bueno, contémosle a nuestros lectores por qué deben venir a ver la obra. Bueno, tienen que venir a ver el Pachanga de David Sánchez Juliao, porque primero se vienen a divertir, se van a divertir de una manera sana, la obra es blanca, no es una obra que trata pues de temas como algunas veces se recurre a temas sexuales o a dobles sentidos y esas vainas, no, es una narración de la costa, de un personaje que se instala en una esquina con su camioncito a esperar una carrera y hablar de su vida. Entonces, es una obra que yo la veo como un patrimonio cultural que tiene nuestro país. Por eso hay que venir a conocer la obra de David Sánchez Juliao. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra revista, Fernando. Muchas gracias a ustedes. Ya saben, aquí lo esperamos. Teatro Santa Fe, aquí en la 57, en la Avenida Las Palmas, la que va al Campín, donde vamos a ver al Santa Fe y al Millonarios. ¿Quién quedará campeón? No se sabe. Pero aquí en el Teatro Santa Fe, de jueves a sábado a las 8 de la noche, estamos presentando El Pachanga. Thank you.